said OE on the big, big beat. ¿Cómo andamos? Aquí estoy yo, Jorge P.A. Closter, y Miguel. Él es uno de mis nuevos técnicos que va a estar trabajando con nosotros, ya que tenemos bastante trabajo y pues tenemos que chingarle duro. Aquí vamos a hacer un pequeño video de la presentación, ya que vamos a ir a hacer un video porque vamos a estar presentando el show HPT Shootout con los de On The Gas, con los duros de On The Gas. Estamos duro, estamos presentando ese show. Ya saben, vamos a tener cosas ahí nuevas. Vamos a implementar un concurso de limbo. ¿Cómo va a ser eso? Los trocas, va a ser pura trocas. Las trocas que no toquen, vamos a hacer un lazo y cuando vayan pasando, y la que tope queda fuera. A la que más llegue más abajo es la que va a ganar algo. Ahí tenemos un premio, ahorita vamos a decir qué vamos a dar. Vámonos, fuerte. Que aquí está, esto va a ser uno de nuestros setup que tenemos. Así van a ver esto en el show. Chingón, compadre, chingón. Miren, nada más y nada menos. Recuerda, nosotros no solo hacemos Chevrolet, hacemos Ford, Dodge, Toyota, Nissan. Cualquier vehículo que nos pongan, nosotros lo vamos a hacer. So, nosotros no estamos impuestos a hacer nada más 2003 o 99, 2014, 17, 19, Chevrolet, no. Nosotros hacemos la mayoría de los vehículos. Como les decía, nosotros no solo hacemos Chevrolet, hacemos Dodge, Nissan, Infiniti, Toyota, hacemos la mayoría de los vehículos que sean, no importa qué año, Ford, no importa qué año, márcanos y nosotros vamos a hacer que se vea un poco mejor o mucho mejor de cómo estaban. Nosotros no podemos decir que somos los mejores, pero sí me respaldan casi 14 años en el negocio. Ya saben, 14 años me respaldan hasta ahorita, estamos en 2021. Gracias, vámonos, mira. Bueno, aquí estamos con los cabrones de On The Gas. Vamos a hacer un video, el videoclip, para darles a conocer que vamos a presentar el show de HPT Shootout. Aquí está el famoso Tiny, que de Tiny no tiene nada. Pinche 6 pies, ¿cuánto tiene? 6'5, 3, me pesé ahorita 3, 12. De Tiny nada. Oh, tiene un Fox Bar aquí, güey. Tenemos dos, está otro ahí atrás. Ajá, ¿qué le van a hacer a esos? Ese tiene un Pro Charger ya. Está alterado, ese. Ese está alterado. Ese es de Tito from Fast Track Garage. Este es de Tito, Fast Track Garage. Los empalos son de Tito, esta es de Tito y los restos de los otros. La moto esa es de Tito y esta es la de los otros. ¿Y esta? Este es de los otros. Este es el famoso Dunk que a Beto le gusta dar, nomás para dar la vuelta los domingos. Tenemos dos más allá atrás. ¿De este? No, un Fox Body Coupe y una 454 cuadrada. Está chingón. Ahí está el Camaro de Tito, ese también es de Fast Track Garage, ese Camaro. Ese tiene L3 con Pro Charger también. Ese sí está bien alterado. Z28. Clásico. ¿Pero qué otra cosa? ¿Qué más le estaban haciendo a Tito? Estaba escuchando algo que tiene uno de 1000 caballos o algo así. Sí, pues, esa troca tiene 1000 caballos. Esa troca tiene 1000 caballos, lo mejor que hizo fue 9-2 en el cuarto mía. La de Frank también tiene 1000 caballos, ahorita está en Pacina Spisha porque le están haciendo unos ajustes. Y Tito tiene varios proyectos por todos lados, nosotros también tenemos varios proyectos. Aquí faltan como unos 5 o 6 muebles de los otros.
Todavía faltan como unos dos. ¿Tu troca? ¿Eh? ¿Tu troca? Mi troca también está allá con Eobus todavía. Como digo, faltan varios proyectos aquí todavía, pero están en talleres. Aquí estamos con Tiny, estamos con Beto, estamos con Frank. Vamos a... quiero dejarles saber que vamos a presentar HPT Shootout 2021. Vamos a entrarle un poco más fuerte al negocio. Tenemos mucho inventario nuevo, nuevos proyectos. Siempre, cada día, estamos implementando aquí con PA Clusters. No se vayan a perder el show. Va a ser el 3 de abril. Así es, abril 3 en el Houston Raceway Park en Baytown, Texas. Ahí va a ser el evento para que le lleguen. Típicamente agarramos arriba de 10,000 personas en el evento. So, es un evento grande, un evento que no quieren fallar, para que vayan. Búscalos en social media, en On The Gas Social Media o en PI Cluster Social Media. Ahí se pueden encontrar más información del evento. Actually, también están celebrando número 10. 10 aniversario. Siempre a mí me gusta hacer hincapié y estar recordando a Lawrence. Siempre ha sido muy recordado y pues no olvido que fue uno de los primeros que me comenzó a ayudarme, apoyarme y meterme en este rollo de los shows. De ahí a ustedes los conocí. Bueno, fue la manera que los conocí a ellos, pues cuando el señor Lawrence había fallecido. Pero como sea, estamos aquí y pues gracias a ustedes también, a ti también Tiny, por todo el apoyo que nos están brindando. Claro que sí. Y pues mutuamente, muchas gracias otra vez. Y aquí tengo algo de lo nuevo que vamos a poner en el boot. ¿Está malón este? ¿Qué es o qué? Este es de 2007, 2014. Pero lo que está más malón es el color verde. Es lo verde, ¿verdad? Que me llama la atención. No, míralo. Cambia. It changes colors. Oh. ¿Estás controlado, feo? Ah, está chileando este vato. No, y tiene varios diferentes. ¿Se controla por teléfono o cómo? Ajá. Oh, eso es lo nuevo, nuevo. Es lo más nuevo. Ah, ok. Mira, voy a cambiarle aquí. Dale, cámbiale tú. Sí, muy. Oh, es like the Can-Am lights. Like, so alguien puede bajar el LED. Ya, lo pueden bajar. Tú estás cambiando acá arriba, Beto. No, estoy cambiándolo aquí, ¿no? No, arriba. Este. Oh, ese es mío. A ver. Órale. Oh, ahí está, Chani, porque estás verde, tú tienes que te gusta. Cámbiale el modo, güey. Mano, ahí va. ¿Qué hace eso? No sé. Oh. So, y así prendía la troca corriendo, ¿puede ser esos efectos? Sí, lo pueden llevar. Y si se maman de un solo color, lo pueden poner así como pinche arbolito en Navidad. Yeah. ¿Sabes qué jalaría con madre? La little shop truck, algo así. No, with a drip truck. También. Oh, but you're doing we're doing kata, ¿cómo se dice? Tekashi. Tekashi. All the rainbow colors, I mean, este también, míralo, abajo. Hoy le puedes poner el bright más fuerte o más. Vamos a ver, ahí está, parece la guay siempre. No, no, porque no haga fallas. Tiene dos. ¿Cuántos tiene? 200 modos. 200 modos, sí. Sí. Este, le metí el mismo a este pequeño. Este está cabrón, ¿eh? Este está bien bonito. Igual. ¿Y qué es lo que hace que funcione así? La técnica de atrás. La técnica de atrás, correctamente. La experiencia. 14 años. 14 años. Ajá. No digo que soy el mejor. No, porque va a venir otro cabrón que puede ser más chingón que nosotros. ¿Entiendes? Pero a mí me respalda 14 años. Implementando cosas nuevas, usando luces, usando cualquier tipo de iluminación. Sí, eso está con madre, porque se cambia el color si te das cuenta. Mira este también aquí abajo, igual tiene lo mismo. Sí, mira. Pero este es para 2003 a 6. 2006. Este es new body style, como la shop truck. Oh, ok. Sí, so es caray. Pero este ya lo podemos hacer en cualquier vehículo. Ford. Me gusta más Chevy, el back end de este que este. Sí, yeah, the cat eye one's sick. That's probably the best one. Es que este nomás trae aquí, güey, y el diseño lo trae aquí. Y esta trae sus agujeritos cada uno, güey, en el dashboard. Por eso se mira muy sencillo así. Sí, sí. Ahí está con madre eso. Este ya puesto en el carro se ve bien, porque el carro ya tiene el sí, viene los cromados. Sí, viene con los por eso se mira muy simple ahí. ¿Y cómo lo haces para que brille tanto? Porque yo he visto clusters que hace gente, pero no brillan tanto. Y estos brillan bastante. Es el tipo de luz que usamos, la LED. Actually, también subimos un tutorial
en nuestro canal de YouTube. No, no estamos escondiendo nada, las personas ya no pueden. No te agüites si te roban la idea. No, de este todavía, todavía no. Todavía no lo voy a enseñar cómo lo hago. Enseñé cómo pueden hacer al menos uno como estos. Para que brille bastante. Para que brille bastante, correctamente. Ya sí, porque hay mucha gente que hace clusters, pero no brillan. Esa era la técnica que nosotros teníamos, de hacer lo que siempre hemos dicho. Hasta tenemos un sticker que dice Bright as Fuck. Sí. Uh-huh. ¿Me entiendes? Tenemos un sticker que así dice, que está súper brilloso. Es lo que siempre me ha gustado de los clases que haces tú, siempre brillan. Y una cosa que he notado en los clases que haces tú, porque yo he tenido un clase que me ha hecho alguien más y he tenido un clase que me ha hecho la aguja. A veces la aguja no queda donde debe quedar, a veces quedan bajo y unas quedan más arriba. No sé si sabes lo que digo. Ya, yeah, calibrate. Sí, la aguja puede quedar un poquito bajo el cero, uh-huh. Que con el apague se queda así, pero las otras se quedan derecho donde deben de estar como factory. Está calibrated, ya. Yeah. Sí. Mira, esto es Ford. ¿Esto es Ford? Ajá. ¿De qué año? 2005, 2006 hasta el 2007.5. ¿Y se puede hacer el mismo así para también la Ford? También lo podemos hacer igual. Mira la 2002. Hasta ahorita somos lo único que hacemos glow needles. Oh, ok. Glow needles. Glow needles. Eso yo no lo sabía. Somos yo pensaba que con otra raza hacía glow needles. Ah, estos son glow needles aquí. Ese sí, 99-2003. Y aparte de los que... Estos son los que nosotros nos pulimos bastante, o sea, un chingo. Estos. Sí, son los más comunes porque se dañan y entonces el cliente le podemos... tenemos la opción de decirle que tenemos desarmado. Mira, podemos hacérselo aquí, le puedo poner este tipo de aguja. Y fuimos los primeros que comenzamos a sacar glow needles 2003-2006. Hace 5 años. Fuimos los primeritos que comenzamos a sacar glow needles. Y todo esto vas a tener en display ahí en HPT. HPT somos, sí. Y usamos una tenda, una tent mejor, más bonita, más grande, igual full color y chingo. Hey, nosotros no solo trabajamos en Chevy, nosotros trabajamos Ford, nosotros trabajamos Dodge, nosotros trabajamos Toyota, Nissan, la mayoría de los carros exóticos, hemos hecho varios. Hemos mandado carro, cluster para Dubai. Ah, sí. Y mire, así, calladito. Antes hacíamos tag a los clientes, pero hay clientes que no les gusta el tag. Yeah. ¿Me entiendes? Respeto al cliente, pero como digo, mire, calladito. Hemos mandado instrument cluster a Francia, Canadá, mandamos. Bueno, estamos mandando a Canadá, México, Centroamérica. Sí, pues, me imagino para instalarlos es algo muy simple. Es bien simple. Ese es nomás es plug and play. Ese, ¿verdad? Sí, es plug and play. Los hacemos plug and play. Otra cosa, fuimos los primeros que comenzamos a meter este tablero en una 99-2002. Plug and play. No necesitan hacer ningún, cortar cables, como adherir esto, lo otro, no. Nosotros lo hacemos directamente, direct fit, como dicen. Solamente plug and play. Sí, son 4 tornillos, ¿verdad? 4 tornillos. Y no necesitan, como le digo, cuando es meter 2003-2006 a un 99-2002, toman 4 tornillitos, yo les mando el tablero, no tienen que mandarme el de ellos, porque el de ellos es como el de abajo, el 99-2002. Si lo pluguean, no son iguales. Sí. El plug es igual, pero los pines son diferentes, no trabajan. Entonces, pero nosotros lo estamos haciendo, le hicimos, ya lo estamos haciendo, estamos vendiendo por semana bastante y pues somos los que estamos tratando de implementar cosas nuevas día con día. Tenemos personas ya trabajando más con nosotros, ya no solo soy yo, ya necesitamos ayuda. Redes sociales. Si con Mario Bernard, ¿no? Yeah, that's badass. Muchas gracias, ¿no? Para quemar llanta, para caer palo ahí un ratito o lo que sea, y tiene diferentes colores el adentro del cofre. Tiene varias partes pintadas. Beto te puede decir un poco más. Los rines van a ser un poco diferentes colores, los 4. Entonces, algo así está chido. Todo eso lo podemos hacer en los switches también. En los switches. Uh-huh. También para que alumbre así. Uh-huh. En los switches igual que alumbre así. O hacer algo diferente. Podemos hacer el cluster así, como el AC switch un color, el switch otro color, un window switch un color, otro window switch otro color. Que no cambie, pero que esté diferente. Te hubiera con madre así y que todos los colores adentro te meten así y además tener el function que se te rainbow adentro así. No va a tener dark panel ni nada. Lo único que va a tener es cluster. ¿Más cluster? Okay. No va a tener carpeta, no va a tener dark panel, no va a tener nada. Va a estar así pelona, para quemar llantas nada más. Okay. Son motor, tiene lo de arriba, el turbo, son todos de diferente color. Si ustedes
La pusimos la Tekashi 69 porque tiene chingos de colores. Los rines va a ser cada uno, va a ser verde, uno rojo, uno azul, uno gold, así. De, va a ser como una payasa, va a estar muy payasona la troca. Pero algo así se guacharía. Sí, paletosa. Ey, vamos a hacer un como un juego ahí en frente de nuestro boot o para que la gente participe ahí, como limbo, para troca más bajita que llegue y pase, vamos a estar aquí. Okay. Como si ¿sí sabes, sí, ¿no? Sí, 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 el limbo. El limbo para que a ver qué troca la más bajita se va a ganar 500 baros. Okay. $500. Nomás en el boot de ustedes. Nomás en el boot. Pues tiene que pasar ahí entonces. Ahí enfrente del boot y okay. Hacer videos. Van a haber varias rondas. El primero que toque la cuerda, sí. Para afuera. ¿Cuál es el estándar o cuál es? El más bajito que llegue. Oh, el más bajito. Y si no trae el roof ni nada de eso, ni pedo. Eso fue lo que van a contar. Sea troca. Sí. No carros. ¿Posas nomás o la troca que sea? Si es troca nada más. Ya, puede ser una mini truck también. Como ves que andan las... el único requisito que tenga, que, aunque sea mini truck, pero que sea de huevos. No que me lleguen con una 4 cilindros. Oh, buenísimo. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, eso es... Vamos a hacerlo ahí, va a ser 500 baros. Okay. Al ganador. Y pues ya estamos listos, vamos a pues, echarle duro. Esperando nada más el día. Siempre les recordamos a todos que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, Facebook, ya estamos en TikTok. TikTok. PA Clusters. Y que se suscriban en nuestro canal en YouTube, PA Clusters. Yes, sir. Y aquí estamos el apoyo de ellos también, ojalá nos den el apoyo en el canal de ustedes. Ahí estamos. Ya es todo. Recuérdense que abril 3 en Houston Raceway Park en Baytown, Texas va a estar el evento de HPT Shootout. Ya son 10 años que hemos hecho el evento. Es el aniversario de este año. Cáiganle ahí. Si gustan un cluster de PI Clusters, ahí va a estar. El show está presentado para PI Clusters. So, es un evento muy grande. Un evento que no quieren fallar. De carreras, trocas de carreras, trocas que andan quemando llanta y trocas de show. Hay para todo. So, cáigale. Ya estamos.